Rafita, nos encontramos en la Plaza de la Liberación. ¿Y dónde estamos? Estamos en el Quinto Encuentro Regional de Comida Tradicional y Popular de Jalisco 2018. Rafita, ¿así que? ¡Comenzamos! ¡No, espérate! ¿Pero a comer? ¿Ah? ¿Qué traigo, maicitos? RafaYRegina.com. Claro que sí, Maripaz Mercado Flores. ¿Me puedes decir qué comidas podemos encontrar en este evento? Mira, en este evento podemos encontrar todo lo que es la comida popular y tradicional de México. Te digo de México porque no solamente está Jalisco, sino que estamos organizados con 10 estados de la zona centro-occidente, como lo son Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Colima, una universidad que es la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Y de esto se debe a que la comida mexicana, la UNESCO la nombró como patrimonio de la humanidad, un patrimonio inmaterial de la humanidad. Y esto se celebra cada año con mucho éxito, porque queremos que México se dé cuenta que nuestra comida es algo muy valioso. Ahorita, actualmente, se están encontrando fusiones de comida, que se fusiona la italiana con la francesa, con la mexicana, y es rica, es una comida muy deliciosa. Pero sin embargo, queremos que nuestro México aprenda a valorar lo que tenemos, como en este caso con fogones, comida con fogones, que es lo antiguo, así se cocinaba hace unos 70 años, 60 años, así se cocinaba. Fíjate, no había cocinas, ni había hornos eléctricos, ni de microondas. ¿Cómo ves? ¿Y tú eres la organizadora de evento o qué eres? La organizadora del evento es la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado de Jalisco. Y lo organizamos una dirección que es la dirección de municipios. Yo soy la operativa o enlace con los municipios. Así está la organización. Es de esta forma. Muchas gracias. A ti. ¿Me puedes decir tu nombre? María Guadalupe Hernández Dimas. ¿De dónde vienes? Vengo de una comunidad chiquita que se llama Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, Michoacán. ¿Qué comida cocinas? Yo cocino la comida ceremonial, comida de día y comida para fiestas, pero en esta ocasión traje la comida ceremonial porque estamos para nosotros en una temporada que es la Semana Santa y es muy ceremonial en esta época la comida. ¿Y qué es ceremonial? Ceremonial es cuando nosotros hacemos las comidas siempre pensando en la naturaleza, de pedirle permiso para prepararlos primero, donde cosechamos en la mañana, pedirle a nuestro Padre Sol, al abuelo Gran Sol, a Curicaveri, para que él nos permita darnos un poco de lo que él nos regala día a día. Entonces nosotros así vamos primero todo cosechando, pensando en lo que se va a hacer. Después, cuando preparamos la comida, pedimos también primero al fuego para hacer el fuego, que nos permita, ¿no? Y después, cuando ya estamos haciendo los alimentos, también pedimos para que esa comida llegue a ser sana y que tenga provecho para toda la gente que va a comer. Y ya en la última parte es cuando ya les ofrecemos ya la comida primero a nuestros padrinos que acompañan
los viernes de Cuaresma para comer juntos en la casa grande, y se sirve primero con flores, se sirve bien de gran respeto, y se sirve también con platos importantes. Preparamos hasta todos los utensilios que usamos, y así los llevamos con respeto a nuestros padrinos, le ofrendamos primero también a la naturaleza, también tiene su plato aparte en un lugar donde tenemos el altar. Ahí ponemos primero, el primer plato va a ser para la madre naturaleza, y ya después los padrinos, y ya comemos todos juntos. Esa es una ceremonia, estar pensando desde adentro. No, como nos han enseñado, no tiene que ser algo superficial. El saludo tiene que salir desde adentro. La comida que se va a ofrecer, se ofrece desde el corazón para que le haga provecho a la persona. Entonces, esa es la parte que estamos ahorita nosotros en esta temporada pensando en un hacia dónde vamos, hacia qué queremos y qué vamos a dejar a los niños que vienen. ¿Me puedes explicar de tu vestido? Sí, cómo no, yo traigo un vestido, como te decía, de la ceremonia, que este es el vestido que nosotros usamos en una ceremonia para llevar y ofrecer la comida. Entonces, pues este es un guanengo que va bordado en punto de cruz. Lo hacemos también nosotros, cada quien hace su traje, lo hace por las tardes. Y entonces en los trajes vamos también pensando en lo que nos rodea, en nuestro alrededor, y lo que vemos o en nuestros patios. Entonces, en nuestros patios nosotros tenemos nuestras macetas, que en la mañana cuando nosotros nos levantamos y platicamos con ellas, ya amaneció, ya cómo están, cómo les ha ido, y mira, nosotros ya amanecimos y bueno, vamos a estar aquí juntos y todo. Y de ahí vamos viendo los tonos de los colores en el patio o en el campo donde vamos también. Allá vemos y decimos, voy a hacer mi guanengo de ese color, y ya vamos haciendo, buscamos los hilos y así vamos haciendo como en nuestro jardín. Por eso nuestro traje lleva siempre flores, hojas, las olas del lago, llevan todo lo que vemos, el cerro, los animales. Eso es lo que nosotros bordamos, y este es nuestro traje que usamos. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Isabel. ¿Me puedes decir tu nombre? Patsuani. ¿Qué significa? El heno que se adorna el nacimiento del niño Jesús. ¿En qué lengua es? En purépecha. Qué bonito. En español. Qué bonito nombre tienes. Sí. Gracias. ¿De dónde vienes? De la isla de Janetio. ¿Sabes cocinar? No. Bueno, muchas gracias. Sí. ¿Me puedes platicar de dónde vienes? De una isla que se llama Janetio y hay un lago en medio. Bueno, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Qué nombre? Patsuani. Voy a cantar una canción que se llama Tiringi Tzitziki. ¿Inan? Tiringi Tzitziki, será muy cierto que tú eres naturalita. No escucha por el peche es male, escucha no cua tanta. Tiringi Tzitziki, ni tarania. Sipen male, janik zapichu erontania. No escucha por el peche es male, escucha no cua tanta. Tiringi Tzitziki, ni tarania. Thank you.
¿Sabían que la Secretaría de Cultura de Zapopan le pedimos información de aquí, verdad? Sí, le pedimos información del evento de la Equinox y nos puso un enorme tache. O sea, ellos les pedimos y nos pusieron un enorme tache. Sí, que ellos no organizan eventos del equinoccio y otros años los hemos visto, por ello nos enteramos de los eventos del equinoccio que hay y esos. Y si no los organizan, tan siquiera promuévalos en su Face, en sus redes, tan siquiera promuévalos con eso. Mucha gente viene a cargarse energía y muchos eventos culturales aquí se vienen. Por ello nos enteramos, ¿verdad? Muchos de ustedes nos mandaron videos de felicitaciones.